Bueno, aquí vamos a empezar un video. A lo mejor se va a escuchar algo de ruido porque está haciendo aire y andan caminando aquí la gente. El tío Chori nos trajo aquí a todos para caminar aquí. Miren, se mira como si fuera desierto aquí esta cosa. Allá para arriba se mira, dice Carmelo, que allá era una mina que sacaban cobre y no sé qué más sacaban por allá. Así es de que ahí está una toma. Voy a hacer algo aquí nomás cortito. Por ahí está el tío Baldo. Miren, nomás se le mira los cachetes al tío Baldo. Ahí está un lado de la chiva. Hoy nos acompañó el Johnny, su esposa, Gerardo, el de los pájaros. Miren, por allá anda también el tío Chori, la tía Esperanza, Chepe Rams, Carmelo, Margarito, y pues los niños de Johnny. Miren, aquí estamos. Así es de que se ve bonito porque pues uno nunca mira este tipo de cosas allá en la ciudad donde uno vive. Miren nomás aquí cómo se mira allá a la vista. Se mira retirado esas montañas y todavía se mira la nieve. Así es de que me gusta mirar eso a mí, porque pues en el pueblo donde vivimos no se mira tanto esa novedad como la nieve. Y así es de que ahorita que estamos aquí disfrutamos de ver de la nieve, disfrutamos de ver todo este terreno. Aquí es pura tierra. Miren nomás aquí cómo se mira aquí, como si algo deslavó toda esa tierra. No sé qué haya pasado por aquí, agua o no sé, pero se mira bonito todas esas capas de diferente de tierra o como se deslavó. No sé cómo se haya formado eso, pero pues llama la atención porque hay muchas diferentes vistas cómo se mira todo aquí en la montaña. Unas montañas muy grandes, muy, muy grandes. Una vista que es muy seca ahorita. No se ve nada, no se ve diferente. Pues solamente para mostrarles aquí donde nos encontramos. Aquí en Yerington, Nevada, andamos con el tío Chori. Y pues sí, miren, tal vez en la televisión se vean muy grandes esas montañas. Aquí en el teléfono pues se mira chico todo lo que se mira aquí en la pantalla. Pero esperemos que les guste este video. Se toma un tiempo para viajar y todo eso, pero pues nos gusta disfrutar. Miren este muchacho ahí va para arriba a mirar. ¡Vamos, tío Aldo! ¡Lléguele! ¡Ahora! ¡Hay que meterla 4x4! ¡Pura 4x4, tío Aldo! ¡Pura tierra! Pues sí, al tío Aldo le gusta andar allá como los borregos y marrones arriba de la... ¡Arriba de las rocas! ¿Se siente grande entonces o qué? Bueno, hay una canción que dice grande de cadera. Es mi consentida. Ahora pues, ¿cuándo? Mucho aire. Miren, allí como dice el huarache oaxaqueño, estamos donde las nubes acarician las montañas. Así es de que está soleado, pero está fresco. Y
por allá se escucha la tía Esperanza echándose unas charritas. Oigan, cómo tiene allá a la gente riendo. Así es de que pues así nos la pasamos, disfrutando, sonriendo, platicando, vacilando. Y pues a ver, vamos a ver allá, miren. Allá va un carrito. Miren, viene gente y pues aquí se divierte. Así es de que pues a la gente que le gusta la naturaleza, es lo que le gusta, salir, disfrutar. Y pues es algo que se nos queda en la vista y en el pensamiento por muchos años. Y queremos llevarles de algún modo un recuerdo a toda la gente que vive en las ciudades. Algo de lo que se mira por acá, porque en la ciudad pues es diferente la cosa. La vida es diferente en la ciudad, puro trabajar. Así es de que, pues sí, miren, así se mira todo. Por ahí va una avioneta, a ver si la agarramos, mírenla. Así es de que de todo hay por acá. De todo hay por aquí. Simplemente el estar aquí en estas montañas, escuchar ese ruido de la avioneta, escuchar la gente aquí vacilando, sonriendo, pues es muy bonito. Tal vez se mira mucha tierra porque hay aire, pero pues sí, vamos a movernos y a ver qué hacemos más adelante, a ver qué hay.